Buenas tardes, Miguel Ángel. Oye, a propósito, antes de entrar de lleno, me imagino un Miguel Ángel veinteañero cantando la canción del gran Salo Reyes ahí por las calles. Pero por favor, era mi ídolo y lo sigue siendo. Hay una serenata. Una serenata. Sí, sí. Oye, Miguel Ángel, Feria Pinto, porque este 2020 se ha caracterizado por traer malas noticias en general. El día viernes se sumó una nueva para los bolsillos de las personas, porque se esperaba que el incremento del IPC, el índice de precio del consumidor, no fuese tan elevado durante este mes, pero lamentablemente fue más de lo que se esperaba, lo que va a afectar directamente los precios de las carnes y verduras. Una mala noticia. Por eso vinimos acá, porque podemos encontrar todo en este lugar. Primero, mira, me voy a correr y veamos la imagen. No podemos entrar por aquí porque, mira, eso quiero mostrar primero, que está demarcado. Esto es solo salida. Y las entradas son por los pasillos laterales. El pasillo central es solo entrada y el pasillo lateral, perdón, salida, y el pasillo lateral es entrada, como medida, obviamente, de prevención. Oye, mira, pero mira la imagen que tenemos de la Feria Pinto en cuarentena, Miguel Ángel. Negocios en su gran mayoría cerrados. Sabemos que ha sido un tiempo complejo el de la pandemia, pero está completamente cerrado gran parte de los locales. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Hola, ¿cómo estás? ¿La molesto un segundito? Vemos muy poquita gente, ha estado todo el día así. Todos los días es esto, sobre todo en este pasillo. Que está más lejos, en definitiva. Porque siempre ha sido malo este pasillo. Menos gente de acá. ¿Los precios cómo están? Están baratos, con la lechuga a 2.000, todo barato. Así que no. ¿Ya no subir o no se esperan alza? No creo que suba porque ya está saliendo las cosas de la zona. Así que no hay problema en eso. Pero que se venda nomás. Hasta. ¿Cuántos ratos ha cambiado su horario? ¿Cómo lo ha hecho en este...? He llegado más tarde y las ventas están malas, no se está ganando nada. Por cuidar el puesto nomás estamos por aquí. Sí, porque aquí veo hartos que están cerrados. Todos están cerrados. Que la artesanía más que hay para allá está cerrado. ¿Cuánto tiempo se aguantaría así? ¿Cuánto tiempo más? Está en Dios no más sabe. Perfecto, muchas gracias. Aquí diga su local, 247. 247. Perfecto, muchas gracias. Miguel Ángel, bueno, es la situación que se ve acá. Queríamos justamente mostrar porque hay muy poca gente a esta hora y gran cantidad de locales cerrados. Nosotros generalmente cuando venimos empezamos de allá hacia acá. Hoy día quisimos empezar de forma distinta. Obviamente queremos pasar por las carnes. También está la pescadería por acá, Miguel Ángel, pero yo creo que es evidente aquí que anda muy poca gente hasta ahora. Se ve poca gente, ¿ah? Muy poca gente. Qué lata por la gente ahí. Sí, sí, en realidad es por la gente acá, mira, está todo marcado. Vamos a aprovecha de conversar acá, con el pescado. Sí, pues. Y obvio, marisco. Obvio. Hola, ¿cómo está? La molesto un segundito. Le pido si se coloca la mascarilla para que no. Para seguridad. ¿Cómo han estado las ventas en muy este mala. Tiempo? Muy mala. Muy mala, poca gente. Poca gente, sí. ¿Cuánto en un día normal sin pandemia? ¿Cuánto vendía aproximadamente? No, se vendía bastante. Se vendía bastante, pero ahora se vende menos de la mitad. Ay, o sea, ha bajado considerablemente. Claro, ha bajado mucho. Mucho, sí. ¿Qué es lo que tiene usted? A ver si lo podemos mostrar. Ahí Carlos va a mostrar lo que tiene y los precios ahí para la gente. Tengo merluza a 5.000 pesos. El salmón a 5.000. El congrio a 5.000. ¿El congrio también a 5.000? Sí. ¿Y la reineta? No, esa es sierra. Ah, sierra, perdón. Es sierra, a 3.000 pesos el kilo. Sí, una sierra a la parrilla. Sí. Muy rica. Y tenemos también marisco. Tenemos chorito a 1.000 pesos y el maltón a 2.000 pesos. Ah, sí, está barato. Igual están buenos, sí, los precios. Sí. ¿Se van a mantener los precios? Se mantienen igual los precios, sí. Y ahora se vienen las fiestas de fin de año y ahí la gente compra de nuevo, claro, otra vez. Claro.
¿Cuánto tiempo se sostiene así, con poca gente? Estamos en cuarentena, obviamente eso disminuye. No, muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, pero tenemos que darnos el... decir que estamos trabajando, porque resulta que hay gente mucha que no trabaja. Y al menos tenemos un sustento, porque gracias a Dios todavía estamos trabajando. No, y eso es lo que le damos gracias al Señor. ¿Y acá tampoco han existido contagios en la ciudad? Sí. ¿Y nunca ha pasado nada aquí? Sí, por eso ¿Nunca ha pasado nada? Yo he trabajado toda la epidemia. De cuando la otra vez hubo cuarentena también trabajé. Y nunca problema. Y nunca, y eso que soy diabética, hipertensa, y gracias a Dios nunca... Acá cuidándose porque está todo pintado. Sí, todo mojado. Ahí sí, pues, el resfriado. Sí. Eso es lo que hay que cuidarse, muchas gracias. Sí. Que esté muy bien. Muchas gracias. Ahí está, mira, los mariscos, Miguel Ángel. ¿A ti te gustan los pescados? Sí. Mira, sí, no, sí, marisco sobre todo. Ayer anduve por la feria y compré un pescado. ¿A cuánto están? ¿A 1000 pesos? ¿A 1000 pesos? ¿Cómo ha estado la venta? Poca gente, pero gente comprando, hijo. ¿Sí? O sea, pero... ¿El que anda no anda mirando? No, de todo hay un poco, pero hay gente más comprando. Acá, ¿los precios cómo están? ¿Se han mantenido? No, los precios han bajado. ¿Bajado? Bastante de lo que antes se ha bajado. El marisco, sobre todo, está más barato. Hay que apoyar. Nosotros bajamos nuestros precios. Estamos esperando que la gente lo venga a consumir de nuevo. En estos días aquí vamos a estar en encierro. Sí. Quizás hasta cuándo, no sabemos todavía. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Mira ahí, esos son reponedores, Miguel Ángel. Sí. Oye, decir a la gente puede venir a comprar acá, obviamente, lo tiene que hacer con el permiso especial de insumos, compra de insumos básicos. Ahí pueden venir acá a la feria. Acá lo que tú me estabas diciendo, Miguel Ángel, aprovechemos de mandar todos los pájaros de un tiro. Acá el cartel está malo. Está malo. Esto que había sido como alternativa justamente para medida de prevención, está malo este, por lo menos. ¿Sabe acá qué? Nos dice que no funciona desde que lo instalaron. Dice que no funciona desde que lo instalaron, Miguel Ángel. Sería bueno que las autoridades de salud o Cercotec, que tuvieron esa iniciativa, pudieran tomar cartas en el asunto, porque no se trata solamente de poner un dispensador ahí a disposición. Si esto hay que mantenerlo, hay que hacerle mantención quincenal, mensual. Y si está malo desde que partió, bueno, entonces no tiene mucho sentido la campaña que se está haciendo. Efectivamente, Miguel Ángel, lo hemos dicho varias veces ya esto nosotros en el programa, porque no es primera vez que nos encontramos con uno de estos en mal estado que están a la venta. Oye, así que el llamado de la autoridad, pues el llamado a la autoridad en este caso a que se mantenga en esta situación. Hola, ¿cómo está? ¿La molesto un segundito? Primero, ¿cómo han estado las ventas en medio de esta cuarentena? Muy, pero muy malas. Pésima de mala, porque la gente tiene miedo a salir. El control sanitario también, que ha sido bien bueno acá en la feria, también es otro factor que nos ha perjudicado en el fondo para nosotros. Pero si lo vemos por el lado positivo, es lo que se debe hacer. Los valores, ¿cómo están los precios de la carne? Que ahí la gente es lo que más se pregunta. Bueno, nosotros tenemos unos precios bien moderados, como somos feria, tratamos de traer los precios más convenientes. Nosotros como local igual mantenemos siempre los precios, tratamos de tener los precios al mínimo. Y tratando de hacer algo en esta pandemia. ¿Los precios se van a mantener? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Cómo se viene? Relativamente debieran de mantenerse hasta un mes más. Y después, para la fiesta, trataremos de bajarlos un poquito. Imagino que esperando las fiestas de fin de año, que puede servir para un pequeño repunte. Ojalá Dios quiera y que en realidad salgamos de la cuarentena, que eso es lo que estamos esperando todos. Muchas Carlos. Gracias. Mira, ahí vamos mostrando los precios, te escucho. Están preguntando, Yuhu, el lomo liso, ¿a cómo está el kilo? El lomo está a 7.980. Lo hemos visto en otras partes a 10.000 pesos incluso. Sí. ¿Qué categoría es? ¿Categoría B? Nos apuntamos a la clase de gente más humilde, entonces estamos en ese ámbito. ¿Solo categoría B? Estamos vendiendo solo categoría B, es un precio módico. Así que los invitamos al local, pues. Invitamos. ¿Cuál es el local? Carnicería Alejandra, Feria Pinto. Muchas gracias, que esté muy bien. De categoría B, Miguel Ángel, mira, bien. Chuleta, la pulpa, la chuleta 3.980.
Acá tenemos el lomo 8.000, 9.80. Ahí se fluctúa entre esos valores la venta. Hola, ¿cómo está? ¿Lo molesto un segundo? ¿Cómo han estado las ventas? ¿Ha bajado mucho? Sí. Baja bajo periodo normal es más de un 50%. ¿Los valores? ¿Cómo están los precios? Después del 18 se han mantenido altos. Lamentablemente nos llega a precios que tenemos que vender nosotros, por ejemplo, una posta, 7.880, cuando antes 18 vendíamos 5.880. Entonces los precios han subido. Se supone que tendría que bajar, pero hasta este minuto todavía se mantiene muy alto tanto el vacuno como el cerdo. ¿Debería bajar ahora pronto o no se sabe? Por las informaciones que tenemos, más que nada de televisión, tendría que bajar dentro de los próximos días ya. Es lo que tenemos como información. Perfecto. Esperando, imagino, las fiestas de fin de año, que son importantes para la venta de carne. La gente compra carne justamente para eso. Sí, correcto, claro, ¿no? De todas maneras, esperando que baje un poco para traspasarle el valor a los clientes, porque ellos también han sufrido respecto de los precios tan elevados que hay en este momento. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Ahí están los precios, mira, te escucho. Bueno, Eugenio Carilado me dice que, ojo que bajó el lomo liso, ¿ah? Y Shana Sala me pregunta, Carrilito, ¿comerá pescado? Sí, pues sí dije, una sierra a la parrilla. De hecho, te voy a contar una infancia. Ayer me comí un rico salmón al horno. Está bien. Así bien. Que no, me gusta, ¿no? Sí, me gusta el pescado. Es bastante, bastante rico. Oye, ¿los precios se mantienen como por ahí, Miguel Ángel? Mira, la cazuela, 9.80, ahí a la gente que le gusta la cazuela. ¿Cómo está? ¿Cómo han estado las ventas? ¿Ha bajado mucho? Han bajado. Ahora que empezó la cuarentena, bajó bastante. En comparación con un día normal antes de la pandemia, ¿cuánto? 50%. ¿Harto? Bastante. ¿Cómo han estado los precios? Acá usted tiene huesitos, pollo. Claro, tuve que cambiarme al pollo porque el vacuno está carísimo. Carísimo, entonces la gente anda buscando lo más económico. ¿A cuánto tiene el pollo? A 1.980 el truto largo y 1.480. 1.480 el truto cuarto, el truto largo, el truto entero a 1.980. Perfecto, perfecto. Aquí estamos, local 142, ¿cierto? Carne de cerdo. Muchas gracias, que esté muy bien. Mira, y el truto de pollo a 1.980, Miguel Ángel. Sí. Lomo, mira, ¿sabes que el lomo se mantiene ahí entre los 7.000 y los 8.000 pesos? No hemos visto ninguno que supere ese valor. ¿A cuánto tiene los costillar? 5.980. ¿Cómo? 5.980. 5.980. Sí. Tan bonito. ¿Y la longaniza son caseras? 2.980 el kilo. ¿Y esas son caseras? Son caseras, sí. Perfecto. Mira, 2.980. ¿Cómo? ¿Cómo han estado las ventas? Baja un poco durante este tiempo, ha bajado un poco. Como a la mitad más o menos. Pero estamos vendiendo. Pero todo bien. Hay que esperar nomás que mejoren las cosas. Perfecto, muchas gracias. Ahí las postas, 7.980, lo que nos decían por ahí. Las paletas, mira ahí las paletas y la pulpa. La pulpa vale 3.780, las paletas 3.480. El cerdo 1.980, el valor, Miguel Ángel. Los precios, como te digo, se mantienen ahí. Oye, la carne molida... Sí. Carne molida también, acá hay osobuco, costilla, ¿no? Hay de todo. Acá hay, eso es lo bueno que tiene, que hay de todo en un mismo lugar. Eso es lo positivo que se encuentra acá, Miguel Ángel. Los precios se han mantenido, como nos decían los locatarios, y se espera que en los próximos días, mira, contrario a lo que se señalaban con respecto al IPC, van a bajar los precios con el correr de los días. Esa es una buena noticia. Sí, claro. De repente también sería bueno que esta canasta pudiera tener opinión en el resto del país, pero como todas las cosas se hacen en Santiago, ahí también está el resultado. Ojo, me dice Bernardo Hernández, con las carnes que venden en Carnicería Araneda, son muy malas y duras, puro animal viejo, para que la gente no caiga, dice Bernardo Hernández, que nos está entregando. Bueno, es típico cuando a una persona le pasa una mala experiencia en un local, no va más y no lo recomienda. Gonzalo Salas me dice, la implementación de medidas sin seguimiento es casi un lavarse las manos de quienes nos deberían guiar. Así se traspasa la responsabilidad al usuario común
y ya sabemos que eso no resulta. Juan David me dice fuerza a todos, sobre todo el rubro gastronómico y turístico. Mayuribe, saludos para mi buen amigo Mayuribe. Eugenio Garinado, tío, despidieron al Seremi de Turismo. Bueno, es el director de turismo de la Araucanía. Así es, efectivamente, esta mañana se le solicitó la renuncia en el marco esto de acercarnos al eclipse. No sé qué habrá pasado. Vamos a estar conociendo mayores detalles, esperamos, durante la mañana. José me dice, José Tider, pescado frito, qué rico, dice. Jocelyn Núñez nos está saludando como siempre con sus corazoncitos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay varias personas más. Aprovecho de repasarla. Rosa Yarsun, interesante, dice. Rosa Cuña nos saluda. Perdón, digo Rosa Cuña, la que dice interesante. Jocelyn nos está saludando. Buenos días, que tengan un lindo día a pesar de lo nublado que está, dice Rosa Cuña. Octavio Molina, buenos días, que nos vaya muy bien, a cuidarse todos. Como siempre, Salvador está con nosotros. Rodolfo Troncoso, hola, buena tarde, que tenga una excelente semana. Una consulta, ¿sigue la cuarentena? Hasta el momento entiendo que sí, pues Carlos. El jueves veremos qué novedades hay, pero la verdad es que no hay que hacerse mucho ánimo porque con los números que estamos recibiendo es difícil que haya algún cambio, ¿eh? Sí, Miguel Ángel, de hecho justo estoy revisando qué pasa, porque recordemos que hoy día también hay informe diario del Ministerio de Salud. Hoy generalmente los lunes se avisa cuáles avanzan en el plan paso a paso y los jueves cuáles retroceden o ingresan a algún tipo de medida. Vamos a estar atentos obviamente y apenas tengamos novedades vamos a ir avisándola oportunamente. Ya lo señalábamos, ¿te acuerdas? El día viernes desde Puerto Saavedra, que el turismo regional está esperando que ojalá para la fecha del eclipse no existan cuarentena y que estén todos en fase 4 o fase 5, fase 5 que no hay ninguna comuna en estos momentos. Pero ese es lo que espera, porque el eclipse para muchos va a ser quizás la posibilidad de literalmente salvar el año, Miguel Ángel. Es así de explícita la situación, porque ha estado bastante complejo. Y creo que la imagen que vemos acá de muchos locales cerrados es una clara muestra de lo que se está viviendo en torno al comercio local.